inició el primer periodo ordinario del tercer año legislativo en el Congreso del Estado. Tomó protesta la mesa directiva entrante, encabezada por Luis Fernando Muñoz, el diputado del PRI. Prometen trabajar a favor de la ciudadanía y atacar los contrastes económicos y sociales. Ese es el periodo más polémico ante la aprobación de la revisión de las cuentas públicas en las administraciones de los 11 ayuntamientos y del gobierno del estado. Además viene la aprobación del paquete económico 2016. Mientras tanto, hay dentro de la agenda legislativa más de 100 iniciativas de reforma de ley por desahogar. Hay temas como la aprobación de la eliminación del cobro en los estacionamientos de centros comerciales, otro como la reforma a la ley del patronato de la feria y algunos temas en materia de justicia, como son para dotar de protección a mujeres víctimas de maltrato cuando interpongan una denuncia penal. Otra es la de dotar de pensión alimenticia a los hijos desde el inicio del juicio de divorcio entre padres y no se exija esa obligación hasta la sentencia. Por lo pronto ha iniciado el Congreso del Estado con la promesa de eficientar su trabajo legislativo. Con imágenes de Edgar Vázquez para mi ciudad, Jesús Peralta Medina.